latinoamericano
que ha visto en el siglo XXI nacer movimientos sociales y gobiernos que quieren cambiar la historia para bien. Esperamos con esperanza. El 11 de septiembre del año 2001 dimos a conocer simultáneamente en la red en Europa y América el manifiesto historiográfico de Historia Debate, que ha sido firmado hasta este momento por 600 colegas, 23 del Brasil, de 37 países. En el preámbulo de este manifiesto definíamos cuatro grandes tendencias en ese momento en la historiografía internacional: una, retorno, arranque, avanguard y asenovos, viejo positivismo; la continuidad de las nuevas historias de los años 60 y 70, la historia postmoderna, y lo que llamamos nuevos paradigmas, donde inscribimos los esfuerzos de historia del arte. 12 años después, hemos detectado que se ha polarizado el debate en la historiografía internacional desde una óptica latina en dos posiciones o tendencias actuales latentes más o menos organizadas. En un primer caso, en Perú, un incremento del retraimiento de bastantes colegas hacia las certezas positivistas, que consideran al positivismo del siglo XIX la última fortaleza de nuestra disciplina, que ellos entienden en una situación de repliegue. Retroceso espoleado por una epistemología posmoderna que equipara historia con ficción, que nos quiere hacer retroceder sin éxito alguno, o con escaso éxito, nuestra disciplina más atrás todavía que el positivismo de von Ranke, al periodo anterior a la historia como ciencia, a la etapa preparadigmática de nuestra disciplina, para hablar en el lenguaje de Thomas Kessel. Paralelamente a esta marcha atrás, vivimos un incremento hacia adelante de los nuevos paradigmas de lo que historia del arte forma parte o quiere formar parte como un sector internacional de nuestra academia historiográfica organizado, que busca una síntesis hacia el futuro entre la historiografía del siglo XX y la historiografía que nace recientemente en este nuevo siglo. Nos planteamos ese replanteamiento hacia el futuro alrededor de dos ejes: uno, evidentemente, la asunción y la reformulación autocrítica de la aportación de la vanguardia historiográfica del siglo XX, y dos, pues plantearse las nuevas preguntas y las nuevas respuestas para la historia que escribimos en el siglo XXI, ¿no? Responder por parte del historiador al desafío que supone histórica e historiográficamente el nuevo siglo. Y no me refiero solo al paradigma digital, que es el reto más evidente. En el tránsito del siglo XX al siglo XXI se produjo, estamos todavía sin cerrar, un proceso crítico de una doble crisis histórica e historiográfica que se relacionan entre sí y que se explican entre sí y que encontrarán salida conjuntamente si somos inteligentes y sabemos, como historiadores, proyectar nuestros conocimientos históricos e historiográficos del pasado hacia el futuro. En la segunda década de este nuevo siglo, la universidad y la investigación está en el centro de la tormenta. Es presa fácil de las políticas neoliberales, sobre todo los que laboramos, enseñamos e investigamos en ciencias humanas y ciencias sociales. Historiográficamente, este relativo pero llamativo
auge del positivismo clásico, sobre todo en las nuevas generaciones de este nuevo siglo, también se explica por lo que yo llamaría un nuevo pesimismo sobre la historia en todos los sentidos, que no lo protagonizan los historiadores tradicionales y conservadores de siempre, sino historiadores progresistas, decepcionados de la escuela de Anales, del materialismo histórico, incluso del neopositivismo cuantitativista, del método hipotético y deductivo que conocimos en los años 70. Desencanto que se transmite, que transmiten probablemente involuntariamente a través de la docencia a los alumnos, que captan como que toda esta crisis fuera y dentro de las aulas, y que lo único sólido desde el punto de vista de la estructura de la historia es eso de que la historia se hace con documentos y punto, que decían los historiadores positivistas franceses antes de Blanc y de Fer. Ni se les ocurre a muchos de nuestros jóvenes, a algunos sí, a otros no. Ni se les ocurre pensar que es posible una renovación historiográfica del siglo XX bajo la inspiración de los nuevos movimientos sociales, como en el siglo XXI las vanguardias historiográficas se inspiraron en los movimientos sociales del siglo XX. En el segundo congreso de Historia del Arte, en 1999, dicté una conferencia sobre el retorno de la historia, argumentando que había un retorno doble a la historia. Por un lado, un interés de la sociedad y del mundo de la cultura y de la política hacia la historia, que sigue, afortunadamente, pero también, paralelamente, quizás por lo primero y por omisión de los propios historiadores, un retorno a los temas, la historia de los grandes hombres, etc., y a las metodologías del viejo positivismo que el marxismo y Anales creían haber derrotado ya en las décadas centrales del siglo pasado. Hoy, como consecuencia de la historia del arte como observador internacional de la evolución de nuestra disciplina, hablaríamos más que de retorno de un verdadero repliegue de bastantes colegas, en algunos casos que han sido importantes en la revolución historiográfica del siglo XX, que vuelven desencantados, como última certeza, decía, a la ciencia histórica del siglo XIX, que pensaba que el uso de las fuentes simplemente garantizaba la historia tal como fue. Un concepto objetivista total que está fuera hoy de los hábitos del método científico, estamos en el siglo XXI, y que no cabría que cualificar o descualificar como cientismo, decís aquí, o ingenuo, ¿no?, de que podemos conocer solo por el uso de las fuentes y aplicando el método científico, sobre todo con esas características ya antiguas, una realidad histórica que hoy mismo, analizando la realidad actual, sabemos que no podemos analizar más que por la intuición del propio sujeto, es decir, de una manera condicionada por el propio investigador. Una ingenuidad desde el punto de vista científico que hoy no se sostiene en el sistema de la ciencia y que está activa en nuestras aulas y en nuestros jóvenes que quieren ser historiadores, cosa muy difícil hoy en día. Este retroceso es un cambio historiográfico que pasa desapercibido. Yo aprovecho mi presencia aquí en Paraíba, en Brasil, para insistir no solo ante vosotros, sino ante los demás colegas, que son miles, que nos suelen seguir por la red, ¿verdad? Insistir que hay que sacar a la luz este cambio silencioso que se está produciendo
en la historiografía internacional, que pasa desapercibido justamente porque el positivismo no le presta atención ni interés al debate y a la reflexión. Y de hecho es algo que se está dando, decía, tácitamente, de manera silenciosa. Se está generando un paradigma entendido como consenso pasivo, no organizado, pero real, efectivo, aunque inestable. Porque ir hacia atrás en un momento que el mundo va hacia adelante, aunque no sabemos exactamente hacia dónde, pues es una paradoja, que insistir en ella no traería más que problemas a una disciplina que quiere, que en el siglo que ha comenzado, tener tantas primaveras como las que tuvo en el siglo XX, que fueron bastantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, sabemos que el mundo de hoy no necesita un empirismo simple, necesita una metodología más compleja, sobre todo más global. Estamos fuera del tiempo, volviendo a mirar como referencia al positivismo de arranque de Langlois, José Novos, como referencia para la definición de lo que es historia en el siglo XXI. Esta marcha atrás metodológica, epistemológica más bien, de nuestra disciplina está siendo favorecida por una fragmentación creciente, por una hiperespecialización en buena medida debida al crecimiento de la disciplina de la historia, pero una fragmentación que favorece este reduccionismo de la historia, de las fuentes, con el aplauso de un posmodernismo que teoriza como beneficioso la fragmentación extrema de la ciencia de la historia. Esta retirada desordenada, no debatida, de la historiografía a sus cuarteles de invierno, se pregunta uno, y estaréis preguntando vosotros, si es definitivo. Esperemos que no. Dijo un filósofo ruso de principios del siglo XX que a veces se da un paso atrás para después dar dos pasos adelante. Entonces quizás sea eso, vamos a tratar de que sea eso, de que ese paso atrás dé lugar a dos pasos adelante y que adquiramos conciencia de que no estamos en el siglo XIX, ni siquiera en el siglo XX, que estamos ya en el siglo XXI, con una historia diferente a nuestro alrededor y con una problemática diferente para la escritura de la historia. Lo primero, y yo lo intento de nuevo, como hice en 1999 en Santiago de Compostela, es tomar conciencia y debatir este retroceso que se está dando en alguna disciplina de manera más o menos inconsciente o involuntaria. Que los colegas tomen conciencia que hoy necesitamos, sabemos mucho ya de cómo escribir la historia, no cabe dar marchas atrás, necesitamos metodologías más complejas, menos inocentes, más reflexivas, más globales. Para los escépticos, con la denuncia que estoy haciendo aquí, voy a hacer una relación de frases, argumentos, prácticas y hábitos que se transmiten y repiten acríticamente en los despachos, en los pasillos, en las conversaciones entre colegas, y que identificaré muchas de ellas, que son síntomas de este requiere historiográfico, que son en realidad señales de alarma para una disciplina que tampoco sabe a dónde va, que hay sectores que van, nosotros estamos dentro de esa corriente hacia el futuro, y otros que van hacia atrás, hacia más atrás de nuestra disciplina, hacia la primera revolución científica de la historia protagonizada por el positivismo, que era hasta hace más ya de un siglo. Por ejemplo, una frase que se escucha, que habéis escuchado: ser buen historiador, hacer buena historia es trabajar con fuentes. Además es secundario. Eso es idolatría de las fuentes, que ya denunció Marlowe en Introducción a la Historia, en 1500, hace 70 años, pero hay que recordarlo. Yo aconsejo a mis alumnos en clase que relean con una óptica crítica, en función a la historia de Blood, Combates por la Historia de Lucien Febvre, y que es la historia de H.K. como mínimo, que son ya antiguos
pero se nos quiere retrotraer a una manera de escribir la historia todavía más antigua. Por lo tanto, las críticas de los fundadores de análisis y del marxismo historiográfico inglés están todavía vigentes. También nos encontramos ahora con un regreso sorprendente del mito de la neutralidad o de la imparcialidad del historiador, junto con la creencia decimonónica de una verdad absoluta que no está condicionada por el historiador ni por su tiempo, desconociendo ese resurgir del mito de la neutralidad, la propia historia y práctica historiográfica, que tiene ya un siglo desde el punto de vista profesional y académico, que ya sabe distinguir entre el mito y la realidad sobre sus propias definiciones, sobre su autodefinición como disciplina, desconociendo un siglo de cambios en el concepto de ciencia, que ya no tiene que ver con lo que, con lo que pensaba el positivismo y el decimonónico, ni siquiera el racionalismo científico del siglo XVII, el más complejo, más global. Pero bueno, estamos preparados para entenderlo y para aplicarlo a nuestra disciplina. Otro argumento que corre por ahí, también fácilmente verificable, es la eliminación del término futuro del trinomio pasado, presente, futuro, que tanto nos sirvió en el siglo XX para ubicar nuestro oficio en el continuum temporal, aquello de estudiar el pasado para conocer mejor críticamente el presente y construir un futuro mejor, socialista para los marxistas, pero para otros simplemente un futuro mejor. El tercer término se descolgó de ese trinomio, casi no se habla de eso. En el mejor de los casos se habla solo del pasado presente. Otro dato negativo es que lo estamos sufriendo especialmente en España, pero también en alguna medida, a lo mejor también en Brasil y en otros países, esto de separar y enfrentar historia con memoria, objeto con sujeto, mostrando además una insensibilidad suprema hacia las víctimas de la historia. En realidad es la típica cosificación del positivismo historiográfico hacia sus fuentes, en este caso personas humanas que sufrieron bajo dictaduras o durante guerras o durante el holocausto, etc. Otra señal de alarma es esto que corre también por ahí de proclamar herético todo relativismo, a veces con buena intención y otras con menos buena intención, sobre texto de combatir al posmodernismo, olvidando el diccionario que dice que relativo es lo que guarda relación con, olvidando que la verdad histórica es un fruto de la relación continuada del historiador con sus fuentes, que no hablan solas, que como decía la colega antes, hay que hacerlas sangrar. Es un argumento también probador del retorno al positivismo predicar la ignorancia al pretender que reflexionar sobre la historia, pensar la historia, decía Pierre Vilar, reflexionar sobre el método, la historiografía, la teoría y la relación entre la historia y la sociedad, no es, como se escucha a veces, tarea de historiadores, dicen, no es tarea de historiadores, sino de filósofos y otras disciplinas. Decía San Felices que el historiador tiene que estudiar filosofía, tiene que estudiar pedagogía, tiene que estudiar sociología. Hay colegas que piensan que incluso cualquier reflexión que tenga un mínimo de abstracción, pues no es tarea del historiador, que solamente se debe reducir a su trabajo empírico, que se quiere reducir nuestro trabajo, se quiere reducir nuestro trabajo a lo puramente técnico, archivístico, siempre necesario en nuestro oficio, naturalmente, subordinando la historia a otra disciplina más sabia que aprovecha nuestros resultados empíricos para, eso sí, hacer sus reflexiones como sociólogos, como
como filósofos, como antropólogos, etc. No, es inaceptable esa división naturalmente de trabajo. Bien sé que está presente con nosotros que vosotros tenéis un ejemplo contrario de Herbeval, de Saviani, ¿verdad? Pero es que casos como Herbeval hay pocos en historia de la educación y en otros campos, en otras especialidades históricas, porque se descualifica, solo goce, no abiertamente, la reflexión, el trabajar en temas de metodología e historiografía en nuestros centros de estudio y de investigación. Es también un dato negativo diseñar y llevar a cabo la idea de que la ambición intelectual es mala, sobre todo en los jóvenes, poniendo freno a la necesaria innovación historiográfica en tiempos de tanta novedad histórica. Afirmar, sin argumentos, que la ciencia de hoy no tiene nada que ver, la ciencia histórica de hoy, o sea, la historia de hoy, no tiene nada que ver con la física, las ciencias de la naturaleza, con la historia de la ciencia, es un error y simplemente es una maniobra defensiva para no tener que actualizar nuestra disciplina desde el punto de vista de su definición científica, porque la ciencia ha dejado de ser positivista ya en el siglo pasado, desde el principio de incertidumbre de Heidelberg, desde la teoría de relatividad de Einstein, desde la teoría cuántica de Planck y ya más en la segunda mitad del siglo XX, desde el concepto post-positivista de la historia de la ciencia de Thomas S. Kuhn. Este punto es clave para la adaptación del historiador al siglo XXI, redefinir la historia como ciencia, aprendiendo, como decimos, en el siglo XIX, de las ciencias de vanguardia, que son las ciencias de la naturaleza. También duele en el alma de los que nos formamos en el siglo XX que se esté olvidando la justa crítica, lo dije antes, repito, por parte de análisis y el materialismo histórico al positivismo, que se esté olvidando, por lo tanto, la aportación crítica fundamental, si entendemos las vanguardias historiográficas como un conjunto, por parte de las escuelas que protagonizaron la segunda revolución científica de nuestra disciplina del siglo pasado. Es cierto que muchos continúan con las líneas temáticas de la escuela Canales, del marxismo, historia económica social, en fin, pero no cuestionan en público el retorno de Ranke, Señogós, Lacroix, como hicieron en su momento los fundadores del materialismo histórico, los fundadores de la Escuela de Hanabe. Quizá la gran excepción es Hosbach, ¿no? El J. Hosbach, que sigue allá a los 90 años luchando por la racionalidad histórica y por lo que ha sido siempre la Escuela de Passant-Present desde los años 50 del siglo pasado. En consecuencia, si nadie critica el positivismo, si nadie defiende muchas veces las aportaciones revolucionarias, que muchas de ellas vigentes de la Escuela de Análisis y del marxismo, no nos extrañemos que bastantes jóvenes licenciados, a veces con vocación para investigar, tengan en la cabeza lo que yo llamaría una torta positivista, con adornos posteriores que no alteran la posición esencial epistemológica absolutista en cuanto a la verdad que persigue la historia idealista en definitiva. Por último, está también muy en la realidad de la historiografía reciente internacional, nacional e internacional, la ruptura entre la historia que se escribe y la historia que se vive entre la academia y la sociedad en momentos además de grandes cambios y convulsiones históricas. Yo lo comprendo y desde el punto de vista personal es válido individualmente, pero es muy malo para el conjunto de la disciplina, para la propia universidad, para la enseñanza pública, víctimas predilectas de la voracidad política de los mercados.
Hoy, en el siglo XXI, el historiador del ciudadano es cada vez más difícil y arriesgado. Cae en una esquizofrenia, pero sobre todo es arriesgado y negativo colectivamente, porque la historia, si quiere tener futuro, tiene que preocuparse por el futuro, mostrar su utilidad en un momento crítico como este para el conjunto de la humanidad, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros creemos que es un mal negocio seguir repitiendo eso, o seguir siendo eso, una cosa en la academia y otra cosa en la calle, ¿no? Sobre todo en Europa y España, concretamente, donde sufrimos una reducción severa. Aquí está luchando por aumentos de salario. Nosotros estamos luchando porque no se nos reduzca más los salarios a los profesores, a los investigadores, y eso es lo que es peor. Se están negando a los jóvenes plazas para ingresar en los departamentos universitarios para poder dedicarse a la enseñanza y a la investigación. Por ley, de 10 jubilaciones, es decir, aposentados, las universidades solo pueden sacar una plaza de cada 10. Imaginaros cuál es el futuro de la generación joven de historiadores y de otras disciplinas. Causas internas y externas del renacer del viejo positivismo, que centra aquí en Paraena mi intervención este 3 de agosto del año 2012. Lo más evidente es la causa interna, es decir, las tendencias críticas de los años 60 y 70, desde fines del siglo XX, sobre todo anales y pasan presente, pues ya no funcionan como movimientos colectivos, activos, organizados, pero no ocupados del eje. No sé, con mi relación estrecha durante las últimas décadas con la escuela de anales particularmente, ¿no? Siguen, pero por ejemplo en Brasil, como en el caso del marxismo, pero ni siquiera tampoco en Gran Bretaña. También lo sé por la relación que tuve durante años con la relación de Pasan Presión, ¿verdad? Todo esto es una lógica consecuencia, lógica dialéctica, decía aquí un colega que me precedió, de retorno de la historia tradicional y sus conceptos. Desde el momento que deja de funcionar como un movimiento activo, crítico, colectivo, análisis marxismo, pues lo primero que va a pasar, y así fue, es el resurgir de la vieja historia historizante, como criticaba hacer, de las grandes figuras, epidérmica, que solamente le interesaba la narrativa, la historia política, etc. Algo de eso está pasando, mucho de eso está pasando, como estoy poniendo en evidencia aquí. También hay una causa, digamos, externa. No solo se trata de la caída de las grandes tendencias del siglo XX, se trata también que muchos de sus protagonistas, sus colegas valiosos en sus investigaciones concretas, han tenido o están teniendo una reacción instintiva que yo comprendo que es muy negativa, ¿no? Es la reacción ante una situación de estrés de huir o luchar. Entonces, de alguna manera se retrocede a la certeza positivista ante la depresión causada por el auge de los valores y de las ideologías hostiles en los años 80 y 90 y aún ahora hostiles a la historia tal como la entendíamos en el siglo XX. Es que es para deprimirse ver el auge ya desde el final de los años 80 del neoconservadurismo, del posmodernismo en su faceta más filosófica, más antimoderna, en un mundo que se declara al fin de la modernidad cuando lo que queremos es ser remodernos, más modernos, conquistar una nueva modernidad. Está media humanidad luchando por conquistar una nueva modernidad, más con la crisis, cuando no quieren hacer retroceder a periodos premodernos. Un neoliberalismo que deprime, porque sobre todo hoy, porque exhibe una obscena ostentación de su poder sobre la política y sobre todo, ¿verdad? Entonces, yo entiendo que es para deprimirse. Pero no se debe olvidar que el futuro de la historia cabalga
sobre una ola mundial que emerge con fuerza desde el inicio en Seattle del movimiento antiglobalización en 1999, después de la señal que llegó a todo el mundo desde Chiapas en 1994. Ha crecido una ola mundial, social y política que quiere una globalización más humana, por lo tanto más amiga de las humanidades, de las universidades, de la investigación científica. Yo soy optimista sobre el futuro de la historia en los dos sentidos, la historia que vivimos y la historia que escribimos, pero soy pesimista, muy pesimista en este momento si no revertimos la situación sobre los efectos de una parte de la academia historiográfica que predica un aislacionismo que inevitablemente viene detrás del retorno positivista que estamos poniendo a debate. Un aislacionismo en el peor momento de lo que pasa en el resto de la sociedad, en un momento donde ese continuar separando la historia de la academia pues favorece el agravamiento de las condiciones para el relevo generacional. Hay una generación, la generación de los que nacimos después de la Segunda Guerra Mundial, que estamos, pues, algunos aquí ya son aposentados y otros lo seremos en un tiempo, pero activos, ¿no? Naturalmente. De todas maneras, lo que estamos viendo es que no va a sustituir, porque se están anulando las plazas por las políticas de austeridad impuestas por los poderes financieros. Una gran parte de la profesión de mi generación estamos contribuyendo en todo el mundo donde el neoliberalismo está golpeando con más fuerza a la universidad, estamos contribuyendo a la defensa de la escuela pública, junto con jóvenes que tienen vocación de investigación, pero que saben que su futuro depende del desenlace de las luchas sociales y políticas en este momento, sobre todo donde la crisis está golpeando con más fuerza. Ya desde el principio que hablo desde el sur de Europa. Entonces, jóvenes, no todos están en la situación que decía anteriormente, hiperacademicista, no, es que con algunos nos encontramos en las manifestaciones. No dan la espalda a la historia que sufrimos. Saben que si no se invierte la política económica, ellos no tienen futuro, pero saben que ser historiador o querer ser historiador es luchar por invertir esas políticas económicas neoliberales. Por lo tanto, están más motivados para llegar al final del túnel que otros jóvenes más positivistas, más intermedicistas, pues no tienen la misma motivación, se cansan antes. Son los jóvenes que tenemos que formar. Hay una pancarta que a través de Historia de Arte difundimos en Facebook que dice: el maestro luchando también está enseñando, ¿no? Estos son los jóvenes con los que nos encontramos, porque saben que la historia tiene un futuro si ellos tienen una plaza universitaria, y si ellos tienen una plaza universitaria tienen que cambiar la política económica de España y en otros países, que impide sacar nuevas plazas cuando se jubilan los profesores ya que tenemos cierta edad. Otro efecto perverso de este hiperacademicismo es, resumiendo parte de lo dicho, la desconexión de la historia que hay que escribir en el siglo XXI de las fuerzas innovadoras del momento actual. Por un lado, las ciencias más avanzadas, la física, la biología, las ciencias de la comunicación, por otro lado, los nuevos movimientos sociales. No digo nada nuevo. Es que el positivismo nace al calor del nacionalismo decimonónico. Y los referentes como Von Rank y otros del positivismo eran a su vez nacionalistas, aunque ellos decían que eran neutrales a la hora de hacer historia. Pero Rank hizo una historia en favor de la Gran Alemania, siempre. Todos los días, o sea que la paradoja estaba en el mismo, ¿no? Y en el siglo XX. El marxismo y el análisis se hubieran desarrollado como corrientes historiográficas que fueron hegemónicas en bastantes países
sin el calor del movimiento obrero, de los movimientos sociales, ¿no? Y después del marxismo y de Engels, es que el movimiento feminista, el movimiento ecologista, el movimiento pacifista, el movimiento alternativista no han generado líneas renovadoras de investigación. En el año 2011-2012 estamos viviendo en Europa, pero ya ha saltado a América, un movimiento mundial de los indignados que se dice que no tiene parangón desde el año 68. Desde Túnez y en el norte de África, que fue donde se iniciaron, aquí tiene español, España, donde se acuñó el término de los indignados, que ha pasado después a Estados Unidos, al movimiento que ocupa Wall Street, y por último estos días a un movimiento que surge de la universidad y que está condicionando la vida política pre y postdoctoral en México, que es el movimiento Yo Soy 132, donde la mayoría son estudiantes, pero hay una parte importante del profesorado, sobre todo en ciencias sociales, en la República Mexicana, implicado en este movimiento. Bueno, por tanto, hay esperanza, porque la historia se mueve. Entonces nosotros tenemos esperanza de que, a pesar de la crítica que estamos haciendo, la historia se mueva definitivamente, la historia que escribimos, hacia adelante. Por tanto, ni positivismo ni posmodernismo. Historia de debate creo que es la prueba de que es posible una historia alternativa, potencialmente mayoritaria, sobre en el ámbito latino. Nos falta incorporar más a Brasil, que está poco representada en nuestra red. Historia debate cumple en el año 2013, como ISTEDR, 20 años, poniendo en práctica, con cierto éxito, esta posibilidad de un nuevo paradigma, de un nuevo consenso para los oficios del siglo XXI, sin intención de pensamiento único ninguno. Más bien nosotros, pues combinamos el debate con el consenso y aprendemos de nuestros interlocutores, que estén dentro de nuestra red o que estén fuera de nuestra red. Muchos ya nos conocéis por internet, pero alguna referencia breve, que en todo caso se desprende de lo dicho anteriormente, que tuvo más bien una intención crítica. Ahora quiero tener una intención más positiva. En el primer congreso, en 1993, 4 años después de la caída del muro de Berlín, organizamos, con la colaboración de la dirección de la revista Naves, Passion Pressing, el primer congreso, ya digo, internacional de historia de debate, pero al terminar tomamos conciencia, en mi caso, desde luego, sin duda alguna, de cierto agotamiento de los focos de renovación historiográfica francés e inglés. Bueno, algunas análisis siguen, decía, y el marxismo activo como grupo en Brasil, pero ya no en sus lugares de origen. Hoy la escuela de análisis y el marxismo historiográfico inglés es parte indiscutible de la historia, de la historiografía. De todas maneras, nosotros lanzamos un trabajo sobre algo así como la historia que viene. Aprendimos rápidamente cómo evoluciona la ciencia con Thomas S. Kuhn y su libro La estructura de las revoluciones científicas, de 1962, y otros escritos. Utilizamos sus conceptos de paradigma como consenso, comunidad de especialistas, cambio de paradigma o revolución científica. Los hemos aplicado de manera rectificada, porque Kuhn decía que las ciencias no avanzan por acumulación, sino a través de revoluciones científicas. Nosotros, esa propia experiencia de la historia profesional, creemos, y de la historiografía profesional, creemos que una disciplina avanza realmente mediante ruptura, es cierto, pero también por acumulación, de manera que el nuevo paradigma recoge o mantiene o reformula parte del paradigma anterior. Así, del positivismo nos quedamos con el rigor documental, obviamente, que forma parte de la base primera de nuestra disciplina, ampliando eso sí el concepto de fuente mucho más de lo que lo hicieron los positivistas, y restituyendo, eso lo más importante, el historiador es papel activo, decisivo y comprometido en la escritura de la historia. De las nuevas historias de los años
60 y 70, asumimos marxismo y análisis fundamentalmente y reformulamos autocríticamente sus propuestas más avanzadas, incluso más necesarias en el siglo XXI que en el siglo XX. Que son tres. Primero, hoy es más necesario que nunca una historia más global de lo que se llamó historia global. Dada la fragmentación creciente que vivimos en la sociedad y un mundo global. Hoy es necesario una historia más comprometida con el presente y el futuro que nunca, precisamente porque el futuro es ignoto y puede pasarnos lo peor. Y de la historia que contribuye a que las hipótesis mejores para el mundo pues se confirmen y aportar nuestro punto de vista como historiadores. Y la tercera, obviamente, hoy es más necesaria que nunca una historia más pensada. Yo diría que no se puede hacer buena historia sin reflexionar sobre el método, la historiografía y la teoría. Este congreso, en este sentido, es ejemplar, pero no es común que la historia, en un congreso de especialidad historiográfica, temática, cronológica, todo eso, pues haya un apartado dedicado a la teoría y a la metodología, la historiografía, como bien sabéis, vosotros estáis en primera línea y aprendiendo de vosotros. En las dos últimas décadas, la historia ha cambiado mucho desde la caída del mundo de Berlín. Y ha de cambiar, por tanto, también la historiografía. Si no queremos que nuestra disciplina se convierta en una estatua de sal como la mujer de Lot. Para evitarlo elaboramos un nuevo concepto que llamamos ciencia con sujeto. La historia es una ciencia con sujeto y pensamos que un doble sujeto. Un sujeto social revalorizando el papel de la acción colectiva, aportado en su momento ya por el marxismo, y un sujeto cognoscente, es decir, los historiadores y docentes como hacedores en última instancia de la historia y su transmisión. Historia del debate representa también, es bien sabido, una nueva forma de sociabilidad académica en Internet, una nueva historiografía digital que permite intercambiar debates y consensos con la participación de cientos de universidades en tiempo real. Si buscáis en Google, Historia del Debate, os aparecerá nuestra web, pero también nuestras páginas en Facebook, YouTube, Twitter, Google y otras redes. Practicamos, como dijimos, a través de los congresos y de las redes, una especie de historiografía inmediata, observando propuestas, debates y cambios en la comunidad internacional de historiadores e interviniendo, apoyando unos, criticando otros, reformulando otros, o todo a la vez, a fin de construir y seguir construyendo este nuevo consenso plural que llamamos nuevo paradigma, siguiendo a Kuhn. También hemos desarrollado y puesto en práctica el concepto de historia inmediata como una investigación participativa sobre temas de actualidad de relevancia histórica, especialmente movimientos sociales o nuevos movimientos políticos, buscando su interacción con la historiografía siempre cambiante, aunque algunos no lo ven. Nada más, como se dice en las manifestaciones en España, cargadas todas ellas de miles y miles de estudiantes, licenciados y profesores de universidad, igual a vida en ello, no nos mires, únete. Se lo digo también a los que estáis siguiendo en YouTube o a través de Facebook esta conferencia. Reiterar por último, lo hicimos ya en Facebook estos días desde la OPSOA, nuestro apoyo y solidaridad, el apoyo y la solidaridad de la Red Internacional Historia y Debate con las universidades federales de Brasil en huelga desde hace 2 meses en defensa de la universidad pública. Nosotros, ciudadanos, historiadores, decimos, sin educación no hay futuro, sin historia no hay futuro. ¡Viva Brasil!
interessantes e certa forma batendo um pouco com algumas preocupações de alguns palestrantes, né, de algumas falas que nós tivemos aqui durante o transcorrer desse seminário. Né? Então, acho que o Stefer R., eu pessoalmente, e o professor Saviano, que é o coordenador nacional desse grupo, agradecemos imensamente a sua palestra e o aceite